Hola, estamos en Rosario, en el Centre Català. A mi lado, Albert Pont. Hola, bienvenido a nuestra región. Muchísimas gracias. Albert viene a darnos una explicación sobre historia, actualidad, el camino a la independencia de Cataluña, ¿digo bien? Sí, efectivamente. Bueno, hacemos un recopilatorio de, tanto de las causas históricas, políticas, identitarias, pero también económicas, que llevan a la mayoría de la población de Cataluña a estar en favor de la independencia respecto de España, y analizaremos también algunas de las consecuencias, qué pasa por ejemplo con la Unión Europea, si Cataluña quedaría dentro o fuera, qué pasa con el Tratado de Schengen, qué pasa con el resto de tratados internacionales, o cuestiones como la deuda del Estado español. En principio, una vez Cataluña sea un Estado independiente, en principio debería asumir una parte de la deuda del Estado español y tendríamos que ver cómo se negocia eso. Claro, es coherente. Y también cómo va a quedar insertada un nuevo Estado independiente en la Comunidad Europea. ¿Van a estar, no van a estar? ¿Cómo va a ser la relación? Efectivamente, bueno, nuestra prioridad, porque así es nuestra identidad siempre ha sido muy europeísta, muy pro-europeísta, y precisamente nosotros consideramos que la Unión Europea es nuestro espacio geoestratégico por excelencia. Evidentemente tenemos cualquier punto de Francia, del norte de Italia, de Suiza, de Bélgica, a la misma distancia que el punto más alejado de España, con lo cual ya vemos la proximidad geográfica, política, económica, cultural, pero además es que es una cuestión de derecho. Nosotros ya formamos parte de la Unión Europea como entidad de derecho internacional privado, pero formamos parte de la Unión Europea. Los ciudadanos de Cataluña son ciudadanos de la Unión Europea, tienen una serie de derechos y de obligaciones también, por supuesto, que consideramos que la secesión de Cataluña no interrumpe y, por lo tanto, deberíamos continuar con ellos. ¿Y cómo imaginan o quieren que sea la relación con España, imaginándose como Estado independiente? Muy bueno. Bueno, de entrada va a depender mucho, ya no de nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es la de continuar ayudando a España económicamente, por lo menos durante un tiempo después de la independencia de Cataluña, bien sean 4, 5, 6, 8, 10 años, los que sean necesarios. Porque hoy en día buena parte de la financiación que recibe España procede bien de la Unión Europea o bien de Cataluña, y evidentemente una secesión sin un pacto previo sería relativamente traumática para la economía española, y eso es algo que nosotros no queremos provocar. Queremos que nuestras relaciones sean de buena vecindad, más aún teniendo en cuenta que buena parte de los ciudadanos de Cataluña tienen su origen en el resto del Estado español, con lo cual no es una cuestión de insolidaridad, todo lo contrario. Si hay que ayudar, se ayuda, pero desde luego nosotros nos queremos gobernar a nosotros mismos y ser responsables de nuestros actos también. Además, en notas anteriores que hemos hecho sobre estos temas en nuestro portal nuevaregion.com, otros interlocutores nos han hablado de la interrelación económica, las inversiones cruzadas que hay entre distintos lugares de España y Barcelona, empresarios madrileños o empresarios vascos que tienen intereses en Cataluña y al revés también. Sí, pero no solo con España, sino con todo el mundo, eso es así. Desde algunos ámbitos se nos dice que es posible que la independencia de Cataluña pueda generar un cierto rechazo en el consumidor final español, que pueda cambiar sus hábitos de consumo y priorizar consumos, productos de otros países, de otras economías, antes que los de Cataluña. Bueno, algo así como un boicot comercial. De esto ya se produjo en el año 2005. Lo que sucede es que este tipo de boicots comerciales tienen una finalidad, y es el hecho de evitar la independencia. Una vez se ha producido esa independencia, ya no tiene sentido hablar en estos términos. ¿Hay grupos definidos pro independencia y grupos anti? Sí, hay dos núcleos duros perfectamente definidos, y luego hay todo un universo entre ellos. Lo que sucede es que ese universo cada vez contiene menos elementos. Quiero decir con ello que tradicionalmente había tres o cuatro grandes sectores. Unos eran independentistas, otros eran unitarios o realistas, les podríamos llamar en terminología un poco iberoamericana. Otros eran autonomistas, es decir, querían la unidad de España, pero que cada territorio tuviese una cierta autonomía.
autonomía, y finalmente había un paso más un paso previo a la independencia, que era asumir más competencias en un Estado federal, es decir, era un Estado, España como un Estado, algo así como la primera o la segunda repúblicas españolas. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en los primeros años 2000, 2005, 2006 aproximadamente, se produjo una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es la Constitución Regional. Se intentó que el Estado español favoreciera una mayor cesión de competencias y eso no se produjo. Pero además no se produjo, pero además, bueno, con unas tensiones muy fuertes. Y de esas tensiones, la buena parte de la sociedad catalana ha maximizado sus peticiones, ¿no? sus exigencias, sus reivindicaciones, y hoy la visión federalista está perdiendo votos en favor del independentismo. Actualidad. Rusia, Ucrania, Crimea. ¿Cómo ha caído este tema de la autodeterminación de Crimea y su anexión a Rusia? Es un caso es distinto, ellos no son independientes, sino que han salido de un país para unirse a otro. Claro, esto ha sido aprovechado, todo el revuelo político, militar que ha habido y diplomático que ha habido en el sur de Ucrania, en Crimea, ha sido utilizado tanto por la prensa como por el ministro de Asuntos Exteriores español para establecer un cierto paralelismo entre Cataluña y Crimea. Bueno, yo tengo que decir que eso no es así. Crimea tenía toda la legitimidad del mundo para anexionarse a Rusia, porque Crimea tradicionalmente, desde sus orígenes históricos, está dotada de población rusófona, y porque además ya había pertenecido a la Federación Rusa con anterioridad a su inclusión dentro de Ucrania. Lo que sucede, por lo tanto, tenían toda la legitimidad. Lo que sucede es que la anexión no se produce fruto de un referéndum, como se nos hizo ver, que fue una escenificación, sino fruto de una anexión militar, de una conquista. Y eso no es legal. Entonces, Crimea tenía toda la legitimidad, pero han optado por un camino que viola la legalidad internacional. Y esto no es el camino que quiere seguir Cataluña en absoluto. ¿Cuáles son los próximos pasos, entonces, próximos años? ¿Qué va a pasar en esta cuestión de Cataluña, que sigue insistiendo con su independencia? Sí. Bueno, esta misma semana el gobierno de la Generalitat de Cataluña solicitó al Parlamento español la transferencia de competencias para poder celebrar una consulta de autodeterminación, porque el gobierno de Cataluña no tiene competencias para convocarla. Y el Parlamento español ratificó un sonoro no, una sonora negativa a esa transferencia de competencias. Esto no nos tiene que alarmar en absoluto, todo esto es una obra de teatro. La Unión Europea nos ha exigido, bueno, la Unión Europea y la comunidad internacional nos ha exigido a Cataluña agotar todas las vías de negociación con España, todas las vías de pacto, de pactismo, todas las vías políticas, y es lo que se está haciendo. Se está evidenciando que España no es aquel país democrático en el que creíamos vivir. Y de hecho, muy probablemente el mes de septiembre de este mismo año, el Parlamento de Cataluña aprobará una ley propia sobre referéndums no vinculantes, con la que se convocará el día 9 de noviembre la consulta de autodeterminación. Y esa será la legalidad que nos dará la posibilidad de convocar esta consulta. Muy bien. ¿Has estado en otras ciudades de Argentina? Sí, de hecho no es la primera ciudad en la que estoy, en Rosario, sino que ya hemos hecho varios actos, tanto en La Plata, en la Universidad de La Plata, como en Buenos Aires, en Capitán Sarmiento, en Morón y Castelar, y próximamente estaremos también en Córdoba y en Tucumán, y otra vez en Buenos Aires. ¿Y otros países de Sudamérica? No, finalmente no había tiempo. Ha habido mucho interés, tanto desde Montevideo como desde Santiago de Chile e incluso desde el Yucatán, en México, pero no teníamos suficiente tiempo para poder abarcar todas las ofertas que había. Gracias, Albert. Ya nos están haciendo señas de que está llegando el público, así que vamos a liberar este espacio para que entren y pueda dar tu disertación. Gracias. Y felicitaciones por el libro, que está teniendo su éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Con ustedes Gabriel Gómez Fiori junto a Albert Pont para NuevaRegión.com y otros medios del Gran Rosario.